Eso es imposible. Para empezar, para hablar con ese tren, necesitaría un libro entero de códigos de comunicación. Ah, ¿uno como este, dice? ¡No podrá detener el progreso de las máquinas! ¡Un día, el mundo entero invadirá sus tierras y se hará con todo el oro negro que aguarda bajo la arena! Ya lo veremos, amigo. Por supuesto, con obtener el libro de códigos no bastaba. Para destruir al dragón de hierro, el Cánavar, como lo habían llamado los otomanos, teníamos que enviar 3 mensajes encriptados para hacer que apareciera. Había puestos avanzados repartidos por las vías del tren. Los comandantes de cada puesto llevaban cápsulas de mensajes prioritarios. Teníamos que usarlas para enviar nuestras órdenes o no aceptarían estas en el tren. Infiltrarse en el poblado no sería fácil. No cuando un destacamento de soldados otomanos lo había convertido en su residencia. Los otomanos han establecido un puesto en un lugar remoto del desierto. Está ligeramente defendido y bien equipado con armas y vehículos. Ni que decir tiene que no esperan nuestro ataque. Todo ese equipo podría ser útil si es que desea usarlo. Las antiguas ruinas eran lo único que quedaba de una civilización ya olvidada. El Imperio Otomano trajo la modernidad con una hueste de vehículos blindados y cañones de campo. 3 comandantes a los que eliminar, 3 cápsulas de mensajes personales que robar y que enviar luego con nuestras órdenes falsas. El modo en el que Sara se enfrentaría a esta misión audaz y peligrosa era cosa suya. Los beduinos apreciaban a sus caballos, y en compensación, los animales proporcionaban a los jinetes una velocidad y una movilidad inigualables.
Una sola orden no sería suficiente. El protocolo otomano requería que el mensaje se recibiera por triplicado para que en el tren lo consideraran genuino.
Estábamos depositando una gran confianza en la capacidad de Sara, pero yo estaba seguro de que triunfaría.
Como ve, el mensaje ya se había enviado, querida. Aunque creo que no se trata del mensaje que le habría gustado a usted. El Lawrence era un buen secuestrador. Casi fue de mal gusto escaparme. Me aseguré de anotar la ubicación del campamento de Lawrence, claro. Y por tanto, el tren también la sabe. Dos veces indicó usted a ese tren que todo estaba despejado, pero... yo le dije exactamente dónde atacar. La bestia sigue su rastro, querida. Y viene a masacrarlos a su grupo de rebeldes y a usted. Primero tendremos el ataque de los cañones. Luego las tropas aniquilarán de cerca a cualquier superviviente. La leyenda de Lawrence de Arabia se desvanecerá hoy. Lawrence.